Pero sí, no, lo reconozco. La gente muchas veces nos critica hasta por sacar covers. Y nosotros siempre estamos mentalizados en nunca pelear, en nunca levantar cosas que ensucien el nombre del grupo. Ya somos más de 350 mil seguidores en Facebook. Me encantó algo que dijiste. Muchos nos catalogan como un grupo de un éxito. Y sí. Amigos del blog, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Fer. Oigan, en esta ocasión nos encontramos en Acuamanala porque se va a presentar Jorge Domínguez y Grupo Quintana. Ya estamos aquí, ya está cantando el primer grupo que era sorpresa, no sabemos quién es. Y quiero mandarle unos saludos a Javier, que la otra vez se acercó conmigo en Totolac. Saludos también a Leo, que nos mandó mensaje ahí por Instagram, y a toda la gente que también ya nos está siguiendo en TikTok, porque estamos subiendo videos interesantes, cosas que casi no se ven en los bailes, los estamos subiendo por allá. Así es que vamos a ver qué está pasando en este evento. Y bueno, amigos, Jorge Domínguez ya está por aquí. Aquí está el autobús de Jorge Domínguez. Amigos, ahí están los integrantes de Jorge Domínguez que van a subir ya al escenario, que por cierto es de Corporativo Sánchez. Hay un video en TikTok que lleva más de 2 millones de vistas con Edwin Luna y con este escenario del Corporativo Sánchez. Ahí les dejo las redes, ahí está todo el grupo Super Class. Así sube Jorge. Plataformas digitales como YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Además, colaboraciones donde han llevado en alto la bandera de México. Y este es el estilo y el sabor del Grupo Quintana. Gracias por ser parte de nuestro éxito, Grupo Quintana. Y este es el estilo y el sabor, Quintana, Quintana, Grupo Quintana. Este es el estilo y el sabor. Y si quieres cumplir, llegó el estilo y el sabor. Y
¡Iniciamos, niños! Oigan, ya nos encontramos con Alfredo de Grupo Quintana. Oye, Alfredo, yo creo que es de los viajes más largos que has tenido con el grupo. Nada más brincaste el municipio. Sí, tengo que casi por lo regular el estado no lo trabajamos. Y ahorita por primera vez, pues estamos después de un rato de Apizaco. Es Apizaco de febrero. Ahorita estamos de regreso y pues mira, nos han aceptado muy bien. Increíble la respuesta del público, ¿no? Sí, pues mira, te digo que nos sorprende a veces el público, nuestro propio estado. A veces como que nos ha costado entrar aquí al estado. Y hoy creo que pues lo estamos llevando bien, creo que nos están aceptando muy bien. Okay, y hay que hablar sobre todo de Puebla, de Hidalgo, de Veracruz. Impresionante lo que está haciendo Grupo Quintana por allá. Oh, la entrega de lo que ha sido Veracruz a nosotros nos sorprende. La verdad, nunca pensáramos que un estado como Veracruz, que es 100% tropical, nunca imagináramos que les gustara nuestra cumbia sonidera. Ahora menos Tlaxcala, ¿no? Tlaxcala creo que ha sido muy pocos exponentes y nosotros nos ha ido muy bien, gracias a Dios. Me encantó algo que dijiste. Muchos nos catalogan como un grupo de un éxito. Y sí, a lo mejor tú lo dijiste, y sí, pero la verdad es que ya no. Se está viendo la respuesta de la gente. Es lo que viene todavía para el Grupo Quintana, Alfredo. Sí, pues es que, mira, a fin de cuentas yo soy muy honesto. Me critican, ahorita si lo publicas en YouTube, cuando esté en YouTube, ya me voy a imaginar los comentarios malos, ¿no? Ya me lo sé, ya estoy viendo quién va a poner ahí. Pero sí, no, lo reconozco. La gente muchas veces nos critica hasta por sacar covers. ¿Qué? Yo a mí me gusta, ¿no? Yo hago lo que quiera con mi grupo. Si no les gusta, pues que se vayan a otro lado, ¿no? A nosotros de verdad agradecemos la respuesta por una canción que es el final de nuestra historia, una canción que no es nuestra, que la interpretamos y que cuando también nosotros la sacamos, muchos grupos la empezaron a sacar, o sea, ni siquiera nosotros la adueñamos. Entonces, cada quien hace sus cosas, cada quien hace lo que quiera y nosotros siempre estamos mentalizados en nunca pelear, nunca levantar cosas que ensucien el nombre del grupo. Hasta ahorita creo que ha habido eso, entonces yo creo que la respuesta de la gente, tú lo ves, yo no te puedo estar contando, siempre lo publicamos en nuestras redes sociales, entonces, ya ves. Oye, Alfredo, pues, tenemos pendiente la grabación de un video de toda la trayectoria, de todas las polémicas, lo vamos a hacer, me encantaría hacerlo allá en San Marcos, si se pudiera, estaría increíble. Entonces, mientras, te agradezco nuevamente que le abras la puerta para que grabemos algo en este vlog. Y pues nos estaremos saludando muy pronto, Alfredo. Muchísimas gracias. Sí, no, pues gracias a todos ustedes, al blog de Fer. Siempre apoyando nuestra música donde quiera que vayamos. Porque ha sido muy poco tocar en nuestro estado. O sea, sí ha habido el interés, pero ha sido muy poco. Entonces, estamos viajando. Ahorita, donde más nos están aceptando es Puebla. Estuvimos prácticamente todo el mes de junio fue Puebla. Ahorita en este mes de julio vamos a Veracruz, al Estado de México, a Hidalgo. Vamos a una feria muy importante en el municipio en el Estado de Hidalgo. ¿Y hasta dónde? Sí, y entonces, de verdad, se nos están abriendo las puertas. Agradecemos todo eso a los fans. Ya somos más de 350 mil seguidores en Facebook. A lo mejor no somos un grupo de millones, pero estamos ahí trabajando. O sea, yo pienso que apenas estamos iniciando. Oye, y mándale un saludo a todos los del blog, que se suscriban. Claro que sí, pues los invitamos a que sigan suscribiéndose al canal del blog de Fer. Sigan con las entrevistas. También veo que pues es toda lo que es la comunidad tlaxcalteca. Síganos, se le estamos echando ganas todos, ¿no? Hay que apoyarnos. Suscríbanse y apoyen también nuestra música. Ya saben, soy Alfredo Hernández y este es el estilo y el sabor. Esto, vámonos, muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video. ¡Vámonos! Esta canción lleva también más de 3 años consecutivos en los primeros lugares. Es la canción, la cumbia más escuchada y más viralizada a nivel nacional e internacional. Pero sin lugar a duda, en donde vamos y donde nos paramos y nos sentimos orgullosos de representar nuestra cumbia, es el estado de Tlaxcala, señores. Thank you.
¿Cómo olvidar?